Es asombroso. Aún está viva. ¿Cómo ha sobrevivido al desguace? Alita, ángel de combate. Definitivamente es humana. Es increíble que su cerebro aún esté casi en perfectas condiciones. Mira, se está despertando. Hola, vaya una sorpresa. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es... Es inútil que insista, su memoria no funciona. Seguro que con el tiempo podré reactivarla. ¿Piensas regenerarla? Por supuesto. Es el cyborg más prometedor que he encontrado en años. Aquí tienes, Ida. Tú sabes lo que quiero antes de pedirlo. Me da la impresión de que empiezas a sentirte cómoda en tu nuevo cuerpo. Sí, así es. Es estupendo poder moverse. Tuviste suerte de que te encontrara, Ido. Es el mejor experto en cyborgs que conozco. Debes tener mucho cuidado con las bandas de ladrones que hay por las calles. No dudan en atacar y matar para apoderarse de órganos humanos. Van muy escasos. Las vértebras, sobre todo, son difíciles de conseguir. Es verdad. ¿Cuánto tendré que esperar para que me pongas una columna? Puedo encontrar otras partes de recambio para reconstruir cyborgs, pero las columnas cuestan mucho y aún nadie ha conseguido reproducirlas. Eso hace que en el mercado negro se disputen las vértebras en particular, lo cual es terreno propicio para el crimen organizado. Cosa más bien repugnante. ¡Doctor! Perdón, el aspa de su generador eólico se ha averiado. Eso es terrible. Espero que encuentres las piezas para repararla. No se preocupe, si esas piezas se pueden encontrar en alguna parte, yo las encontraré. Volveré mañana por la mañana. Ojalá hubiera muchos más como él, con tantas ganas de trabajar y con tan buen sentido del humor. Sí, es un chico brillante. Lo siento, doctor, pero no podré pagarle hasta finales de mes. No te preocupes por eso. No voy a enviarte a los empleados del desguace. Ya me pagarás cuando puedas. Pareces muy ocupado. Sí, estoy reparando un cerebro. Ido, ¿qué te ha pasado en el brazo? Nada, iba despistado y sin darme cuenta me arañé con algo. Vaya, qué mala suerte. Debió pasarle anoche en la calle. ¿Por qué no me haces caso? Me estoy concentrando en reparar esto. Además, ya lo ves, es una tontería que lo preguntes, ¿no te parece? Lo siento, yo me llamo Alita. ¿Alita? ¿No es un nombre un poco extraño? Quizá, pero es mi nombre y a mí me gusta. ¡Preparados! ¡Contacto! ¡Allá vamos! Por cierto, ¿cómo te llamas tú? Yugo. También es bonito. ¿A qué se dedican tus padres? No tengo padres. ¿Y
¿Quieres decir que estás solo en el mundo? ¿Que no tienes a nadie como Ido? Sí, lo tengo. No, a nadie. ¿Verdad que es asombroso? ¿El qué? Mira hacia arriba. Al satélite que tenemos arriba. ¿No es maravilloso? Ah, supongo que sí. Ven conmigo. ¿A dónde? Ya lo verás. ¡Doctor, ya funciona! ¡Ido! Voy a salir un momento. ¡Adiós! ¡Por aquí! ¡Espera! Dame la mano. Tengo que reconocer que pesas un poco más de lo que esperaba que pesases. Y eres muy fuerte. ¿De veras? De veras. ¡Guau! Debes admitir que es la cosa más impresionante que existe. Cuando estoy aquí, mirando a Zarem, sé que algún día tengo que ir al satélite. Me pregunto cómo serán las personas que viven allí. Mi hermano intentó construir una especie de globo para ir a Zarem y como castigo le tiraron al vertedero. ¿Sabes? Ahora lo que quiero es ganar mucho dinero para poder subir, para poder ir legalmente. ¿Por qué me miras así? ¿Te parece gracioso? Es más divertido mirarte a ti que a ese viejo satélite. Ese viejo satélite es precioso comparado con esto. Claro que es natural, teniendo en cuenta que Zarem ha estado tirándonos su basura desde tiempos inmemoriales. Allí lo mantienen limpio, tirando la basura sobre nosotros. Por eso la Tierra se ha convertido en lo que es. Oh, por eso está todo tan sucio. Pero es que no tienes ni idea de lo que ha de aguantar la gente de aquí por culpa de lo que pasa en Zarem. Pues la verdad es que no. He perdido la memoria por completo. ¿Qué? Alita no es mi verdadero nombre. Me lo ha puesto Ido. ¿Quién sabe? Puede que sea mejor así. Porque si no tienes memoria, no te ves obligada a recordar las cosas terribles que han podido pasarte. ¿Pero por qué? ¿Qué te ha hecho decidirte a volver otra vez a Zarem? Esa pregunta es bastante ingenua. Todavía tengo mucho que hacer allí. ¿Y no puedes hacerlo aquí? No puedo hacer nada en este mundo contaminado. El único trabajo al que puedo aspirar aquí es al de regenerar cyborgs moribundos. Es un trabajo muy importante. Pero a mí no me basta. Y no estoy dispuesta a trabajar por lo que me paga la fábrica. ¿Tú no quieres que tu talento sea recompensado? Somos los mejores expertos en cyborgs de nuestra promoción. Por eso nos enviaron aquí y nos han dejado pudrirnos. Aunque quizá a ti te guste vivir como un pobre mortal. Ser el médico humanitario que ayuda a la basura de la Tierra. ¿Te satisface ser el pez más gordo de este estanque? Sé que aquí soy valioso. La gente necesita lo que yo puedo darles. Qué noble eres y qué sacrificado. Pero yo no pienso quedarme aquí el resto de mi vida. No me importa lo que me cueste. Haré lo que sea por volver. Lo que sea. Jiren, ya veo que te sientes desgraciada, pero aún lo serás más si nos dejas. Además, la fábrica te exterminará si te opones a ellos. Ido, he conocido un hombre que me ha prometido que me ayudará a regresar a Zarem. ¿Estás de mi parte o no? No. En ese caso, no tenemos nada más que decirnos. ¡Lo consiguió! Zarikis ha vuelto a ganar. El campeón es realmente invencible. Desde luego es el cyborg más potente que jamás se ha fabricado. Sus creadores pueden sentirse orgullosos.
¡Dejadla en paz! ¿Quién demonios lo dice? ¿Quién eres tú? Soy un cazador guerrero. Uno muerto. No eres tan guapo como las chicas que suelo matar, pero espero que tu cerebro tenga el mismo sabor que los de ellas. Buen intento, pero no te resultará tan fácil. ¿Eh? ¿Ah? ¡Dejadla ido! ¡No le hagáis daño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Alita! ¡Habéis matado a mi teniente! ¡Ah! 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 ¡Huye, Alita, rápido! ¡Ah! ¡Alita! Alita, ¿estás bien? ¿Puedes hablar? Sí, sí, estoy bien. No tenía ni idea de que estuvieras programada con capacidad para el combate. Yo también estoy un poco sorprendida, pero mi cuerpo ha reaccionado sin que yo hiciera ningún esfuerzo por mi parte. ¿Y sabes una cosa? Me he sentido muy bien. Sé que no está bien, pero si no se hubiera caído abajo, le habría matado aquí. Gracias. Me has salvado la vida. Aquí tienes tu recompensa, 10.000 piezas. Una recompensa 5 veces superior a la de cualquier devorador de cerebros. Desde luego hay gente loca. ¿Hoy no te interesa llevarte ningún órgano humano? Era inevitable que algún día te enterases de que soy un cazador guerrero. Un cazarrecompensas. En el pasado, capturar a los criminales era misión de la policía. Pero ahora la fábrica paga a individuos como yo para capturarlos y eliminarlos. Yo no soy el único. Hay otros como yo. ¿Qué te pasa, Alita? Vamos a casa. Ido, yo también quiero ser cazador guerrero. No te reconstruí para eso. Cuando te encontré, eras un puñado de chatarra en el desguace, al borde de la muerte. Ahora eres preciosa. Yo te proporcionaré todo lo necesario. No te hace falta el dinero de la fábrica. Yo no quiero dinero. Lo que quiero es expresar lo que soy. Seguro que habrá formas mejores. Cuando estaba luchando, sentí por primera vez que estaba realmente viva. Luchar no tiene nada de fascinante. Es un negocio ingrato. No permitiré que te ensucies con sangre. Si me ensucio con sangre, seré yo la responsable, no tú. No soy una marioneta que puedes manejar a tu antojo. No puedes controlar mi vida. ¿De veras me llevarás a Zarem? ¿No confías en mí? Sabes que sí. Pues entonces, haz lo que yo te diga. Sigue construyendo gladiadores tan fuertes que nada pueda derrotarles. Haremos una fortuna aquí en la Tierra y luego en Zarem nos recibirán con los brazos abiertos. Tú, ¿estás loco viniendo aquí? Necesito tu ayuda. Mi
Mira lo que me ha hecho una chica cyborg. Ayúdame, doctora, o no volveré a luchar en la arena. De todos modos, ya hace tiempo que eres un campeón. Y no quiero tener nada que ver con un devoracerebros a cuya cabeza ha puesto precio la fábrica. Ese miserable de Ido nos atacó con una cyborg que lucha como un gladiador del Coliseo. ¿Qué? Yugo. Tienes razón, Alita. No eres una marioneta que yo deba manipular. Tienes que vivir tu propia vida. ¿Pero ser cazarrecompensas? ¿Tal vez porque fuiste una luchadora en el pasado que no puedes recordar? Haré un grabado láser en tu cerebro y te convertirás en una cazadora guerrera acreditada. ¿Un grabado? Tenemos que hacer esto porque las huellas digitales, el registro de la voz y la composición del ADN no son necesariamente fiables. Dios mío, ¿cómo ha podido hacer tanto daño con un solo golpe? Solo Ido tiene capacidad para programar un cyborg con tanto poder. Pero no dejaré que se interponga en mi camino. Está bien, Guriuska. No solo te reconstruiré, haré que cada una de tus partes sea virtualmente indestructible para que puedas vengarte. Y en Zaren me recibirán como la mejor experta en cyborgs de todos los tiempos. Se ha completado el proceso de grabado. Ha sido bastante fácil. Ahora sal a la calle y ponte a trabajar. Dime, ¿qué clase de sitio es Zaren? Lo siento, no estoy programado para hablar sobre ese tema. He sido registrada oficialmente por la fábrica como cazadora guerrera. Farikis está dominando a su oponente y neutralizando su ataque. ¿A dónde vamos? Quiero presentarte a nuestros aliados, los otros cazadores guerreros. ¡Qué sonido tan horrible! Lo produce la tensión de los cables de metal que mantienen a Zaren anclado a la Tierra. La atracción gravitatoria de la Luna produce pequeños cambios de altitud. Dios mío, Guriuska. ¿Pensabais que me mataríais tan fácilmente? Pues no. Tú y yo vamos a divertirnos un poco, pequeña. ¿Qué pasa? Tengo un par de trucos nuevos para jugar. ¡Apártate, Alita! ¡Necesitamos vuestra ayuda, chicos! ¡No, estás loco! No nos enfrentamos a él. Lo que no podemos hacer nada para detener a un ser así. No te quedes ahí parada. ¿Qué pasa, pequeña? ¿Has perdido el valor? ¡A muerte! Alita, ten cuidado. Tener cuidado no la salvará.
¿Tú, Jiren, de veras puedes aliarte con este asesino? Sí, he descubierto que puede serme útil. Con él pretendo demostrar a la fábrica que yo soy más poderosa que tú. Cuando te negaste a aliarte conmigo, te convertiste en mi adversario. Ya que no puedo destruirte a ti, al menos destruiré tu criatura. Has conseguido esquivar eso, pero todavía tengo un par de armas más. Sí, sigue así, pequeña. Alita. Ahora ya no me será muy difícil acabar contigo para siempre. Alita, lo has conseguido. ¡Sí! Sí, tu Cibor ha vencido. Pero eso solo demuestra que los dos merecemos estar en Zarem y que estoy desperdiciando mi vida aquí. Puede que esta vez no haya tenido éxito, pero sigo decidida a marcharme a Zarem. Y te aseguro que en cuanto llegue allí, les demostraré de lo que soy capaz. Y tú seguirás siendo el mismo hipócrita mediocre que eres. Alita, tomaste una decisión sin mi consentimiento. ¿Crees que podrás desenvolverte sola en este mundo cruel? Créeme, Ido. Comprendo que estés preocupada. Pero por favor, confía en mí. En mí hay tanto de ti, de tus valores y de tus sentimientos, que aunque vaya por mi camino, seguiré guiándome por lo que tú me has dado. Lo sé, y confío en ti. Tú siempre serás tú. Venga, vámonos de aquí. Buen trabajo, chicos. Víctor. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Oh, ¿era preciso hacer eso? Si te vas con el trabajo a medio hacer, no tardarás mucho en estar muerto. Creo que tú y yo tenemos que charlar un rato. Me pregunto a dónde habrá ido Hugo. Yo no lo he visto en toda la noche. Sin duda estará trabajando para ganar dinero y obtener su permiso para ir a Zarem. Ah, es un tonto. Jamás le dejarán ir a Zarem por mucho dinero que consiga ahorrar. Cuando te conocí hace 3 años te dije que te dejarían ir a Zarem cuando tuvieses 10 millones de piezas. Lo recuerdo. Muchas personas trabajan toda la vida y no pueden ahorrarlos. Por eso la fábrica puso un precio tan alto, pero tú ya casi los tienes después de 3 años. No me ha parecido tan difícil.
No solo tenemos valor, además eres modesto. Eso me gusta. Me gusta mucho tu estilo, chico. Ah, yo no tengo nada de especial. Por supuesto que sí. Vamos, bebe un trago. Es importado de Zarem y aquí es muy difícil de conseguir. Ah. ¿No sientes que ya casi estás allí cuando bebes eso? Escucha, hay otra cosa de la que quiero hablarte. Del suministro de alimentos del que dependemos. Probablemente ya sabes que los mejores alimentos que se producen en la Tierra son enviados a Zarem por la fábrica. Aquí solo dejan lo peor para subsistir. Lo que quizá no sepas es que yo controlo la ruta de importación de Zarem y eso me pone en situación de ganar mucho dinero. Y cualquiera que esté conmigo recibe una parte. ¿Te gustaría trabajar para mí? Pero yo quiero ir a Zarem. ¿Y qué vas a hacer cuando llegues allí? ¿Mendigar por las calles? Allí no tienen paciencia con los mendigos. Si te quedas aquí no serás un mendigo. De hecho, con un poco de asesoramiento y orientación podrías acabar siendo un joven muy rico. Y quien es rico es poderoso. Piénsalo, Yugo. ¿Estás bien? Yugo, tienes muy mal aspecto. ¿Te ha emborrachado? Estoy bien, no discutas con él. Discutiré con cualquiera que explote a personas inocentes que no pueden defenderse. Hasta la vista, muchacho. Piénsalo y decide qué quieres hacer. Tranquilo, Yugo. Te pondrás bien. Me duele la cabeza. Toma, bebe esto. No estás acostumbrado al alcohol. Escucha, Alita, no soy ningún niño, así que no me hagas de madre. Hay muchas personas por ahí con las que es peligroso mezclarse. Lo recordaré. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Nada, quería verte. ¿Cómo de repente te has vuelto tan misterioso y reservado? Alita, dime, Alita, ¿tienes algún sueño? Yo no sueño con tener dinero. Lo único que quiero es marcharme de aquí y encontrar un sitio mejor. Pero sin dinero nunca podré hacerlo. ¿Lo comprendes? Lo comprendo. Sí, pues, verás, Alita, Zarem es el lugar con el que siempre he soñado. Zarem es mi sueño. Yugo, ¿cuánto dinero cuesta el permiso para ir a Zarem? ¿Eh? Lubricación, señor. Somos los más baratos. Lubricación al instante. Está bien, chico. Por aquí. Basta. Quieto, te he pillado con las manos en la masa. No engañarás a nadie más con este truco. Veamos tu cara. Vamos, quítate todo eso. ¡Déjale en paz! ¡Aléjate de Yugo! ¡Yugo! ¡Idiota! ¡Te mataré! ¡Cuidado, Benji! ¡Quémate, cazador! Corre, pequeño ladrón. Pero no te servirá de nada, porque ahora tu cabeza tiene un precio, Yugo. ¿Eh? Hola, Yugo. ¿Qué? Habla de una vez. Estoy metido en un lío. Nos ha descubierto un cazador guerrero.
Se ha llevado a Denji y sabe mi nombre. Tranquilízate, ahora ya no hay remedio. Primero voy a casa a recoger el dinero y ven aquí lo antes posible. ¿Va a llevarme a Zaren? Por supuesto. Ya discutiremos los detalles cuando estés aquí. Date prisa y asegúrate de que no te sigan. De acuerdo. Taraka está consiguiendo que la lucha entre gladiadores cyborg alcance un nuevo nivel. ¡Mierda! Estoy sangrando. Taraka parece estar en apuros. Zarikis vuelve a reaccionar. Pobre Zarikis. Me temo que va a necesitar otra puesta a punto. Eso es cosa tuya, ocúpate de él. ¿La cazadora guerrera? Yo ya no puedo mejorarlo. Hace un par de años quizá lo habría hecho, pero he perdido mi habilidad. Antes era buena. Es una lástima, porque así ya no me eres útil. ¿Cuándo regresaré a Zaren? Mira el enorme éxito que tienen estos cazarrecompensas capturando criminales buscados por la fábrica. Si esta chica es tan buena como dice este reportaje, podría ser nuestra nueva campeona. Espera un momento, cuando yo dejé a Yugo, ella estaba con él. ¿Se llama Alita? Exacto, ¿acaso la conoces? Sí. Entonces es posible que todavía pueda resultarme útil. ¿Piensas hacerla luchar con los robots cyborg del Coliseo? Eso es lo que acabo de decir. Si la hacemos triunfar, ganaremos mucho dinero. ¿Y de veras crees que hará lo que le digas? Desde luego, en cuanto sepa que la seguridad de su amigo depende de ella, seguro que colaborará encantada. Doctora, sal a las calles y encuéntrala. Miserable. Y después de eso, te enviaré a Zaren, tal como te prometí. ¿Qué has hecho con todas las recompensas que has ganado? Sé que cuando empezaste a trabajar como guerrera, no lo hiciste solo para ganar dinero. No, pero quiero pagar el permiso de Yugo para ir a Zaren y pienso acompañarle. Hace falta algo más que dinero para poder ir a Zaren. ¿Le has dicho a Yugo lo que sientes por él? No. ¿Y qué siente él por ti? No lo sé. Alita, me da la impresión de que esto no va a tener un final feliz. He aquí la lista de personas perseguidas por la fábrica. Número 7, Yugo. Buscado por repetidos robos de vértebras y asesinatos. ¡Han puesto precio a su cabeza! La recompensa por este peligroso delincuente se ha fijado en 80.000 ¡Alita! Piezas. Repito, número 7, Yugo. Buscado por repetidos robos de vértebras y asesinatos. La recompensa por este peligroso delincuente se ha fijado en 80.000 piezas. A ver cómo nos va. Si le veis, es vuestro deber informar a la fábrica. $9,500,000. Oh, ya casi lo tenía. Alita. ¿De veras has hecho esto? No tendrás dónde esconderte. No pienso esconderme. ¿Por qué me voy? Por fin me iré a Zaren. Vector me ha prometido que me ayudará. Él se ocupará de todo. Han ofrecido 80.000 piezas por tu cabeza, así que todos los cazadores de la ciudad estarán buscando... Yo no maté a nadie, fue Vector. Tenía razón respecto a él, pero al menos va a ayudarme. La fábrica y los cazadores solo quieren matarme, por lo tanto estoy en guerra con todos ellos. Alita, sé que soy un chico normal y corriente, pero eso no significa que no pueda soñar. Nadie se interpondrá en mi camino. Zaren es lo único que tengo. Huiré en cuanto anochezca. No te mezcles en esto. Vete a casa, Alita. Adiós.
Hugo. Hugo, te quiero. ¿Eh? Y necesito saber qué sientes tú por mí. No seas tonta. Más vale que te vayas. Olvídame. Vete rápido. Vete. No, sin que me contestes. Yo también te quiero, Alita. Siento lo mismo que tú. Cuando te he tocado, una especie de descarga eléctrica ha recorrido todo mi cuerpo. Como si hubiera tocado una pila. Lo sé. Supongo que es por la tormenta, por los rayos. Cuéntame cómo te hiciste esa enorme cicatriz. Me tiene muy intrigada. Esta cicatriz me la hice el día que mataron a mi hermano. ¿Le mataron? Él se ocupaba de mí desde que fallecieron nuestros padres, él y su esposa. Y nadie podría haberme tratado mejor que ellos. Eran algunos años mayores que yo y trabajaban en la fábrica. Él era ingeniero y ella estaba empleada en el departamento de seguridad. Mi hermano siempre estaba mirando a Darren y decía que algún día iría allí. Era su sueño. Y finalmente decidió hacerlo realidad. Diseñó un globo con el que estaba seguro de conseguirlo. Pero volar estaba prohibido por la ley de la fábrica y castigado con la muerte. Él lo sabía, pero su deseo era tan fuerte que estaba dispuesto a correr el riesgo. Decía que nadie podría impedírselo. Así que se puso a trabajar. Acabó el globo el día de mi 10º cumpleaños. Pero aquella noche tuvimos una visita inesperada. Fue su propia esposa la que le traicionó por una especie de recompensa. Eso es terrible. ¿Y qué fue de la esposa de tu hermano? Quizá esté muerta, o con otro hombre, aunque la verdad es que no me importa demasiado. Traicionar a tu hermano fue algo terrible, pero sé cómo se sentía. Si el hombre al que amas tiene un sueño que tú no compartes con él, empiezas a sentir celos de ese sueño. No digas eso. Me estás asustando. Al principio, lo único que quieres es ayudarle a hacer realidad su sueño. Pero luego empiezas a comprender que eso está por encima de cualquier otra cosa, incluso de ti. Y empiezas a odiarle. Podrías matarle. Espera un momento. ¿Significa eso que estás dispuesta a matarme porque tienes celos de mi sueño de ir a Zaren? Supongo que sí. Pero sería inútil. No creo que matándote me sintiera más feliz. Seguro que no me sentiría más feliz. ¿Cuánto dinero te falta para ir a Zaren? 500,000. Está bien. Yo se lo daré a Vector. No permitiré que un sueño se interponga entre tú y yo. Tengo algún dinero escondido no muy lejos de aquí. 600,000. Cógelos y vete a Zaren. Ido dice que soy la mejor cazadora guerrero que conoce. Así que pronto tendré bastante dinero para reunirme contigo. Pero Alita, yo... Tranquilo. Somos un equipo. Ahora vete. Rápido. Gracias. Demasiado tarde. No te has dado cuenta, Alita, pero te he estado siguiendo desde que mataste a Gurioska. Matar a este chico ha sido un juego de niños. Fui yo quien mató a su hermano. Es justo que le haya matado también a él. Y ahora yo los vengaré a los dos. Oh, así que esas tenemos. Pero los sentimientos no cuentan para los cazadores guerreros. Así que si me odias, empecemos a luchar. Estaba deseando medirme contigo desde que te vi matar a Gurioska. ¡En guardia!
Eres ágil con tus pies, pero yo soy más rápido que tú. Y ahora morirás. ¿Creías que la débil electricidad de tu cuerpo sería suficiente para matarme? Su cuerpo se está enfriando. ¡Hugo! ¡Hugo, estás muy frío! Si pudiera dar mi vida a cambio. Debe haber algo que pueda hacer para salvarle. ¡Ayúdame, Ido! ¡Ayúdame! ¡Alita! ¡Ayúdanos, Ido! ¡Sálvale! ¡Se está muriendo! ¿Cómo está Yuko? Tranquila, se pondrá bien. Debo decir que he hecho un gran trabajo. Por supuesto, gracias. No me lo agradezcas a mí. Ha sido tu rápida actuación lo que le ha salvado. Al conectar tu sistema de emergencia a su cerebro, le has mantenido vivo. Si no lo hubieras hecho de inmediato, habría dejado de funcionar. Es asombroso que conocieras la técnica médica para hacerlo. Yo no la conocía, Ido. Chiren estaba allí, lo ha hecho ella. ¿Ha sido Chiren? Vaya, vaya, aún está con nosotros. ¿Qué? ¿Yugo ha muerto? Sí, le mató un cazador. Tendrás que anular tu pequeña inversión. ¿Y qué sabes sobre Alita? No hay ni rastro de ella. Esta ciudad es muy grande. En cualquier caso, si te interesa encontrarla, búscala tú mismo. Yo ya estoy harta. Adiós. Espera. Al fin ha llegado el momento de que regreses a Zarem. A Yugo le tenían engañado. Comprar un permiso no basta para entrar en Zarem. Yo he venido de allí. Esta marca en la frente es la prueba de mi ciudadanía. Y sé que nunca le permitirían vivir en el satélite. A no ser que la fábrica decretase que su talento es necesario allí. ¡Mentira! Alita, síguele. Ha oído lo que estaba diciendo y temo que haga algo desesperado. Sido. Mentiste a Yugo, Vector. Mentir no es un delito, y si él fue tan estúpido como para creerme, se merece lo que le ha pasado. Tú serías capaz de cualquier cosa por hacerte rico. Yugo estaba desesperado por ir a Zarem y tú le utilizaste. Pero la fábrica no deja ir a nadie si no lo deciden ellos. ¡Y tú lo sabías! ¡Chiren! ¿Eh? ¡Si le has hecho daño a ella! ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Órganos vivos? Así que ese es tu negocio. La demanda de órganos de Zarem es incesante. Yo solo les envío lo que quieren.
Atención, intrusión no autorizada en los cables. Atención, intrusión no autorizada en los cables. Esta vez lo conseguiré. Nada me impedirá llegar a Zarem. Porque concuerda con su descripción, ha subido los cables de anclaje de Zarem, lo cual está prohibido y castigado con el desguace. ¿Sabes para qué son esos anillos? Para alejar a las ratas. Toda rata que intenta subir es atrapada y lanzada de nuevo a la tierra. Ya voy, Zarem. Al fin lo he conseguido. ¡Yugo! ¿Qué demonios quieres? ¡Yugo, quiero que vuelvas a casa! ¡No seas tonta, Alita! Ya me falta poco y no pienso volver atrás. Mira qué bonito es todo esto y todavía no he llegado. Imagínate lo que debe ser respirar allá arriba en Zarem. Mataron a mi hermano por soñar, pero yo haré realidad mi sueño. El Zarem de tu sueño no es un lugar. Es estar a salvo y feliz. Recuerda lo que sentiste cuando estábamos hablando en el tejado. ¡Juntos podríamos ser felices! ¡Es un sueño que vale la pena! Quizá tengas razón. ¡Tienes razón! ¡Yugo! ¡Cuidado, Yugo! ¡Yugo! Llegué a Zarem cuando nos conocimos y no lo sabía. Gracias por mostrármelo. ¡Yugo! Thank you.